Bienvenidos a nuestro octavo programa de Reacción Under, donde tu música explota. Sí, ya estamos en el octavo programa, estamos en cuarentena todavía y seguimos haciendo el programa desde casa, entrevistas desde casa, y vamos a arrancar bien heavy metal hoy con Dual. Los chicos son de Lomas de Zamora y el tema es Más de la Cuenta. Yeah.
y eso que pasaba era Dual con Más de la Cuenta. Ahora seguimos con más heavy metal y nos vamos a la localidad de Wilde con Magnánima Creación. We'll be right back.
eso que pasaba era magnánima con creación. Y bueno, nos vamos al oeste, ahí donde hay ajite, y venimos con Esqueje, Brillantina Pirulisa. Que pasaba era Esqueje con Brillantina Pirulisa. Y aquí estamos con nuestra entrevista de hoy. Bienvenido Esteban Zavala de La Salida. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, me enganchaste trabajando, así que, pero bueno, presente igual de todos modos. Muy importante, bueno, la gente que hace actividades esenciales en, digamos, en estos días de cuarentena. Así que, claro. Bueno, gracias por estar trabajando y ser una parte esencial, digamos, en nuestro país. Te agradezco. Bueno, muchas gracias. Sí, andamos con el reparto de combustible, así que es esencial, sí. Es esencial, sí, para que nada cada... por la energía, ¿no? Tal cual. Moviendo energías, y vamos a ir moviendo la energía de La Salida, porque me vas a contar hace cuánto que está formada la banda. Mirá, la banda se... formada fue en 2002, íbamos todos a la escuela, éramos todos chiquitos, y bueno,
nos juntamos ahí, así que desde 2002 que podemos decir que la salida existe. La salida, ¿por qué? O sea, ¿era la salida, vos decís, del colegio? ¿La salida de qué era? ¿La salida del fin de semana? ¿Por qué se les ocurrió ese nombre? Mirá, en realidad no, viene por un tema, en ese momento, mi familia son todos músicos mayormente. Y había una banda que era de Florencio Varela, que se llamaba La Window, y es una banda que tocaba mi hermano, yo me crié siempre estando con ellos. Cuando llegamos a formar algo, quisimos hacer, o sea, a mí, digo, bueno, La Window decía The Exit, ¿no? La salida en inglés creo que sería. Y nos llamamos The Exit. Y bueno, después vino un compañero, estábamos en el salón, y me hizo un dibujo escrito La Salida, y siempre renegaba, ¿qué te haces el yankee? Me decía, ¿viste? Me puso La Salida en un dibujo que me gustó, y a partir de ahí fue que dije, no, La Salida está espectacular. Aparte me gustó el dibujo, no es el diseño que hoy tenemos, es otro. Pero bueno, me gustó el dibujo. Después, al tiempo, se agregó Sinfonía del Rock. Que ese viene por fue otro como lado. Cambiando, digamos, fue de Window, de Exit, La Salida, hasta, digamos, lo que es ahora. Y ustedes estuvieron con esta formación, digamos, desde el colegio hasta ahora, ¿o fueron, digamos, pasando diferentes cosas en este tiempo? Fuimos pasando diferentes cosas, tuvimos, creo que músico de los que hoy no está en su comienzo es uno, que la primera vez que se armó La Salida, los primeros integrantes, hoy estamos, somos los mismos. Dentro de ese periodo, desde 2002 a 2008, hubo un cambio de violero que se iba, y bueno, hasta que después cada uno tomó su línea, su camino. Pero hoy volvimos los que fundamos, hoy estamos los que fundamos verdaderamente La Salida. O sea que, así, entre ir y venir, digamos, o sea, son los mismos del 2002. Somos los mismos. Cada uno su camino y volviendo a juntarse ahora desde el 2018, ¿dijiste? Sí, el 2018 en febrero. Primero de febrero fue el día que, o sea, tomo esa fecha porque fue el día que... Había un show, había una fecha para hacer y nosotros ya nos veníamos juntando, pero era para pasar el tiempo y recordar esas cosas que lo que hicimos en el periodo que estuvimos, y es como que volvió a encender esa llamita y hablando, che, da para meter un show al menos, como para no perder la costumbre. Pero bueno, se dio y a partir de ahí no paramos más, o sea, sentimos eso que no hacía falta, lo necesitábamos. Y me contabas un poquitito también de que, bueno, ahora estás trabajando, o sea, y sí, estás con el transporte de energía. ¿Cómo haces, digamos, para los ensayos? O sea, vos acoplarte, digamos, por ahí la banda más o menos puede acomodarse, ¿no? Claro. Si están dentro del distrito, ustedes son de Florencio Varela, pero vos que estás viajando para todos lados, ¿cómo te organizás con un ensayo? Y mirá, ponele, ¿no? Yo ahora salgo de viaje, ahora me estoy yendo a Corrientes y ahora estoy parado acá en Entre Ríos. Ponele, yo llego a Corrientes, descargo, yo sé que mañana ya vuelvo, entonces ya voy manejando el horario, voy averiguando, ponele, estamos a la empresa, che, ¿cómo viene el trabajo? No, tranquilo. Entonces yo ya sé que hoy es martes, no, miércoles, hoy es miércoles, yo ya sé que el viernes, ponele, ya estoy. Entonces, che, chicos, el viernes nos juntamos y lo voy manejando ahí, sobre el filo. Me tocó muchas veces, me mandaban para Salta, y arriba, casi Bolivia, que son casi 1.700 kilómetros, y yo al otro día teníamos un show, así que me tenía que venir de Salta, sin dormir, y bueno, hacer ese esfuerzo para poder llegar, ¿viste? A veces me tocó estar ahí, medio apretado con el tiempo, pero por suerte se pudo, son muy pocas las veces que suceden, porque los compañeros que tengo acá, los encargados, me dan una mano, aparte ya me fueron a ver también, así que... Por suerte, me puedo organizar. Bien, ahí la verdad que, o sea, importante que puedas organizar el tema, digamos, porque el tema de las bandas under es justamente que no tienen, digamos, el tiempo total para dedicarle a la música. Entonces, o sea, siempre tienen que buscar el equilibrio entre lo que es lo profesional, el trabajo en sí, y lo que es, digamos, la pasión como es la música. Y eso, claro, es lo más difícil siempre, porque, o sea, todo lo que lo bancan ustedes.
para los videos, para los viajes, para un show, lo que sea. Exactamente. Bueno, la particularidad que fuimos teniendo que esto, yo tengo un concepto, un pensamiento, ¿no? Siempre agradezco a la gente, ¿por qué? Porque es la gente la que paga la entrada y por suerte todo lo que pudimos hacer hasta ahora se lo ganó la banda. O sea, lo que pudimos hacer fue los videos que tenemos, fueron porque vinieron gente, che, me encantó la banda, me gustó este tema, quiero hacerte un video, un ejemplo, los chicos de Sin Nafta. Después el tema de Hablan por Hablar, ese video, la gente de La Cumbre, Víctor Weiss, es el que vino un día, che, quiero grabar un video con ustedes, no tienen que poner nada, y eso lo fue generando la banda, la buena onda, y bueno, nosotros agradecer a la gente, porque eso también fue lo que nos llevan a que los demás se sientan en la atención por la salida, porque la gente viene, nos apoya, nos hace el aguante, nos compra la entrada, agitan, o sea, muy fiesteros, ¿viste? Y eso llama la atención. Y esas cositas fueron lo que nos fueron abriendo las puertas y nos fueron dando todas estas posibilidades de tener un video, de grabar, y bueno. Ahora estamos igual, lo que sí nosotros hicimos, pagar nuestro disco, que está pago, está todo, pero bueno, por el tema este no podemos terminarlo, por el tema de la cuarentena, y bueno, de a poquito vamos. Ahí estamos hablando con el estudio, a ver cómo nos podemos organizar para terminar el disco, al menos ir de a uno, sabiendo que el espacio se puede estar él y uno, yo tengo que ir a meter la voz. Pero bueno, por suerte que eso fue a través, se pagó tras show gracias a la gente que nos fue a ver. Esteban, y me decías que bueno, que este es el disco, bueno, está en proceso, está en la cocina, está en el estudio. ¿Y es el primer disco que sacan o ya tenían uno anterior en la primera etapa? Mirá, había un disco, pasa que, imagínate, teníamos algo alrededor de... Yo tengo 33, estoy para los 34. 15 años, 13, y grabamos un disco, ¿no? Pero un disco ya más editado, más profesional, es este, va a ser el primero este. El otro fue... También, sí, fue un disco, pero bueno. No tiene el trabajo que va a tener el que estamos haciendo ahora. Bueno, lo que tiene este es toda una trayectoria y un aprendizaje que a los 13, 15 por ahí no tenían. Y claro, las letras y la música, ¿quién se encarga de las letras? ¿Cómo va surgiendo eso? Mirá, mayormente las letras hay varias. Bueno, estoy yo compositor, la mayoría de las canciones son mías. Después también tenemos otro gran compositor en la banda que es Lucio. Que es el que toca la guitarra rítmica, que es un tipazo. Es más, creo que de todas las que tengo tantas canciones por querer imitarlo a él, ¿viste? Pero es un gran compositor. Después está Gastón, Alexis, tiene algunas cositas. Y bueno, por ahora se vienen haciendo mayormente temas míos y de Lucio. Pero lo que tiene la banda, que tenemos gente que compone, ¿viste? También. Me decías que hay una guitarra rítmica, bueno, voz en la voz, y ¿qué más, qué instrumentos más tienen? Bueno, está Gastón, vamos, los presento ya que está ahí, les mando un saludo a los chicos, sabiendo que van a estar acá, están viendo el programa, así que un saludo para Gastón, que es Gastón Zavala, es el baterista de la banda. Elías Zavala es el otro guitarrista, que es la primera viola. Lucio Javier Chávez, guitarra rítmica. Alexis Román Silva, teclados. Después está la nueva incorporación que fue el año pasado, que su primer show fue en el Tucumán, en el Club Tucumán, de Walter Martínez, saxofonista, y bueno, después estoy yo, Pisu, Esteban, Darío Zavala, voz y bajo. Bueno, así un que... montón, digamos, escuché mucho Zavala, o sea que esto sigue siendo de la familia, o sea, son todos... Sí, Gastón y Elías son hermanos, y yo soy el tío de los dos. Bien ahí, o sea, incorporando toda la familia, increíble, bueno, bien que, o sea, y además... Tenemos toda la misma edad. También, o sea, venías del palo de la música. Sí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hermana, todo, hasta mi tengo dos hijos que les encanta lo que es la música, todo, la familia ya viene de generaciones de música. Es más, tengo familiares por parte de mi mamá es apellido Cuestas,
Y ella es prima hermano de los hermanos Cuestas, que ellos hacen folclore, chamarritas, son de acá de Entre Ríos. Así que nada, venimos de una descendencia de músicos, sí, sí. Está muy metido en la sangre. Bueno, una descendencia de artistas totalmente. Bueno, la salida no podía salir de otra manera, digamos, que tocando rock sí, and roll. Tal cual. Es hacer lo que nos gusta, ¿viste? Bueno, la verdad que siempre un placer. Y me contabas un poco que están haciendo, a ver, estamos en cuarentena y ustedes siguen haciendo actividades porque, bueno, no pueden tocar un show en vivo en un escenario, pero están haciendo actividades a través de vivos en Instagram. ¿Cómo funciona esto? Mirá, bueno, me estás haciendo recordar casualmente ahora tenemos hoy a la noche, tenemos una transmisión en vivo por la página de De Paso Nomás, que voy a estar cantando unos temas, y bueno, a ver, tratando de alguna manera estar con la gente conectado, de poder transmitir a través de lo que es hoy las plataformas, las redes sociales, así que venimos trabajando de esta manera, que por hoy es la única que tenemos, ¿no? De poder acompañar y dar nuestro presente y saber que estamos, decirle a la gente que estamos y que puedan escuchar. Estaría bueno al menos poder hacer un recital también transmitido con la banda, pero bueno, hoy por el tema de la cuarentena tampoco se puede, pero más que nada por tomar los recursos, ¿viste? Y las prevenciones, pero bueno, intentamos de todos modos estar y apoyar también la transmisión que se va a hacer hoy a la noche. Esto va también con una base que tiene un link donde la gente que pueda estar puede hacer una donación, que eso va a ir para la gente que está hoy sin trabajo, en sentido del boliche, los asistentes, los de la barra, y también se va a hacer una juntada para comedores comunitarios. Que bueno, nada, invito a la gente, que los que se quieran sumar y verlo, hoy voy a estar también haciendo esa transmisión. Entonces, no sé si me expliqué. Sí, es hoy a las... ¿A qué hora? 22:30. Hoy a las 22:30 en la página de Instagram, en De Paso Nomás. Página de Facebook Live va a ser. Facebook, De Paso Nomás, sí. Sí. O sea, se conectan ahí, hay un link y pueden hacer una donación para las personas que están, digamos, que no están trabajando hoy por hoy, que son la gente de los boliches, e inclusive pueden hacer donaciones para comedores. O sea, que además, digamos, de lo que ustedes hacen como músicos, apoyan las actividades solidarias para, por lo menos, ayudar a la gente que no está pudiendo trabajar o que no tiene un ingreso. Exactamente, y creo que está bueno porque nos damos una mano entre todos, a nosotros nos gusta tocar, estar presente y ayudar haciendo lo que nos gusta, está bueno. La verdad que lo vemos bien y sí, es así como vos lo explicas. Y contame un poquitito, sí, está buenísimo, contame un poquitito, digamos, ¿cuál fue el último show que hicieron antes de la cuarentena? Y antes de la cuarentena fue el 25 de enero, que tuvimos el show ahí en De Paso también, con Bersuit Vergarabat, fuimos banda soporte, y bueno, ese fue el último show, que después venía para el 28 de marzo, ¿el 28 era? Sí, el Club Tucumán, íbamos a volver a hacer después de haberlo hecho el año pasado. Pero bueno, fue el último show, es el de que hicimos con Bersuit, que la verdad que fantástico. Qué bueno tocar con la Bersuit, un golazo. Sí. Mirá, yo siempre escuché la Bersuit, pero de que los conocí personalmente, escucho cada vez más. Lo empecé a escuchar más seguido todavía, porque más allá de ser una gran banda, ícono, ¿no? Del rock también, son personas excelentes personas, o sea. Yo creo que muchos de nosotros, under, tendríamos que aprender un poco, porque ellos hoy son lo que son por lo que fueron cuando eran under también. Ellos contaban, hablando con nosotros, me dijeron, nosotros fuimos under, sabemos lo que es remarla, pelearla, y nada. Siempre con humildad, ¿viste? Creo que así se ganan todas las cosas. Tal cual, creo que, o sea, con humildad, con trabajo, con solidaridad también, es una de las maneras, es el camino. Así que los felicito porque, bueno, o sea, tuvieron, digamos, esta historia de 10 años sin tocar y volver,
y tener todo más cocinado, más maduro, más evolucionado en la música, y bueno, es un logro que sí. No muchas bandas tienen, muchas, o sea, por justamente por lo que les cuesta, digamos, esto, abandonan, o sea, y no siguen tocando, y les cuesta un montón, y de repente está bueno que sigan, o sea, que después de 10 años de separación hayan vuelto para volver con todo. Claro, lo bueno que nosotros, bueno, como ya sabés que somos familia, siempre tuvimos esa conexión, siempre estuvo esa mística, la salida, viste, siempre nos juntamos, acá estamos a la salida, siempre estuvo, viste, nada más que bueno, cada cual se fue por su camino, pero bueno, igual no quita de que hoy en día no hayan pasado, porque yo creo que toda banda pasamos por situaciones de límite, o sea, tormentas, donde vos decís, ah, se terminó, pero son lo que te van haciendo y dando experiencia para poder ir desarrollándote, ¿no? Tal cual. Y te pregunto, ¿dónde pueden escucharlos a ustedes? O sea, ustedes tienen página de Facebook, tienen página de Instagram, los temas están en las plataformas. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo los encuentran? Por el momento tenemos Facebook, La Salida Sinfonía del Rock, la página de Facebook, en Instagram también, lo mismo, La Salida Sinfonía del Rock. Y en YouTube están los videos, creo que hay 4 videos, y después, bueno, hay videos en vivo que estamos bajando. También en Facebook, en YouTube, La Salida Sinfonía del Rock. Y bueno, ya pasa que la verdad que venimos medio atrasados con el tema de las plataformas, las digitalizaciones, porque no estamos, viste, muy cancheros, pero bueno, de a poco vamos a ir agarrándole la mano. Seguramente, así que dentro de breve van a estar en Spotify, así que y van a estar idea, subiendo claro. Todo. Sí, ahí es por ahí por donde va. Claro, así exactamente. Que, tal cual. Sí. Cambió hablando mucho de videos, todo. ¿Cómo? Que cambió mucho todo, viste. Antes era un disco, hoy vos sacás un tema, ya lo bajás a Spotify y trabajás con ese tema. Y antes, que yo, vos decías, saco un disco y hago un show para presentar el disco. Y hoy cambió todo. Hoy haces un show para presentar un tema, ya lo manejás de otra manera. Así que nos vamos a tener que adaptar. Todo el tiempo nos estamos adaptando. Mirá ahora cómo estamos haciendo el programa desde casa. Sí. Así que, es verdad. Y hablamos de videos, así que voy a presentar el video de La Salida, que es Chau, Chau, Chau. Ahí vamos. We'll be right back.
eso que pasó fue chau, chau, chau de la salida. Y ahora se viene la versión acústica de Esteban con chau, chau, chau. Ahí vamos. Dejo de pensar en vos como la primera vez. Me vas a enloquecer. Ya no quiero más. No dejo de pensar en vos como la primera vez. Me vas a enloquecer. Ya no quiero más. Chau, 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 nena, me vas a matar. No te quiero más, no te aguanto más. Chau, 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 nena, me vas a matar. No te quiero más, no te aguanto más. Veneno mata como la serpiente, eres engañadora, maldita traidora. Andas por la vida seduciendo personas, me tienes como loco sin saber bien las cosas. Yo pensando en vos, vos pensando en otro, por esta locura es que ando a 2000. Chau, 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 nena, me vas a matar, no te quiero más. No te aguanto más. Chau, 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 nena, me vas a matar. No te quiero más. No te aguanto más. Chau, 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 nena, me vas a matar. No te quiero más, no te aguanto más. Chau, chau, chau. Bravo, bravísimo, ese chau, chau, chau acústico, la verdad que... Mirá. En el camión, ahí, en Gualeguaychú, en Entre Ríos, tocando así, un placer y un honor tenerte, la verdad, un gusto. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo hoy, y bueno, esto va a estar saliendo el viernes, así que esperemos que la salida tenga salida con todas las reproducciones y que sea muy compartido este programa. Y vamos a nuestro próximo video de Dios es el sistema, los chicos son de Almirante Brown con DS. Vuelta. Parece que nos cuesta algunas cosas darnos cuenta. La pantalla cada día nos demuestra que estamos dominados y felices sin respuestas. Y el contacto emocional lo dejamos de buscar. Esta existencia residual, seamos la gran resistencia existencial. Ante esta existencia residual, seamos la gran resistencia existencial. No buscamos más razones para vivir en común. Peleamos por la gran victoria individual, encerrados en nuestra masturbación.
habitual. Nuestra única misión es la superficialidad. Que pasaba era Dios es el sistema con DS. Y llegamos a nuestro último video de Instinto. Ellos son de Buenos Aires y te paso a buscar. Thank you.
eso que pasó fue Instinto con Te Paso a Buscar, y fue el último video, y llegamos al final de nuestro programa, de nuestro octavo programa. ¿Sí? Queremos agradecerte por acompañarnos, por compartir, y por seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram, canal de YouTube, y además tenés que seguir votando a nuestras bandas, ¿cómo? Con las estrellitas. Así que, mira, yo tengo estrellas acá, pero yo sé que vos tenés más estrellas en tu casa. Así que te pido que compartas y votes a las bandas under para darle más difusión. Y lo que te voy a pedir es que, si tenés una banda, o si conoces alguna banda y quieras compartirla con nosotros, que te comuniques con la producción. Y si todavía no tenés video, porque la condición para poder estar en este programa es que tengas un video, así lo podemos pasar en el programa, es que te pongas creativo y hagas un gran video para Reacción Under y la producción lo mira y vemos y lo compartimos y nos contactamos con vos. Así que nos vemos en el próximo programa. Chau, cuídate, abrigate. No.